La Policía Nacional informó el apresamiento de un joven que supuestamente acostumbraba a robar reses en la zona de Jima, en la ciudad de La Vega. El detenido solo fue identificado como Hochi, residente en la comunidad Rincón de esa localidad. Hochi, ¿por qué te trajeron aquí a la policía? Explícale al pueblo, defiéndete. Por unos toros ahí. ¿Y qué te pasó con los toros? Un tipo fue como lo trajo para vender de la frontera. ¿Y cómo llama desde la frontera que te lo trajo? Valier, ese desgraciado. ¿Valier? Sí. Ese es un morenito chiquito, laguito. Oh. ¿Y de quién eran los toros? De un señor ahí, yo no sabía que era de ese señor. ¿Cómo llama el dueño? La familia mía es. ¿De dónde? De la frontera para allá. ¿El dueño de los toros? Oh. ¿Pero cómo se llama? Es familia de Efri. ¿Familia de Efri Santo? Ajá. ¿El gerente de la IAD? ¿No será uno que le dice Marcia? Marcia no tiene toro, no creo, no. Marcia no, el otro, yo no me acuerdo muy bien de nada. Entonces, quien te trajo los toros fue Valier. Sí, y ve a ver cuánto golpe ahora, santísimo. Oh, bendito Dios, muchacho. Y, pero tú habías estado, te habías detenido antes por vaca. Varias veces. ¿Varias veces? No, una vez nada más. Ah, bueno. ¿Quién es la vez que tú has estado preso por vaca? No solamente te agarro yo dos veces. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.